Hola, hola viajero. Hoy me encuentro en una de las ciudades más importantes de América Latina. Estaré haciéndole todo el recorrido, lugares turísticos. Estoy caminando por el sector empresarial y de los hoteles más bonitos de este lugar. Y quiero contarle como introducción que este lugar por una revista fue catalogado como Sanhattan. Sí, basado en el barrio de Manhattan de Nueva York. Y sin más nada que decir, vamos a conocer Santiago de Chile, mi gente. Para iniciar nuestro recorrido por el Gran Santiago de Chile, nos vinimos al teleférico de acá del Cerro San Cristóbal. Este es uno de los puntos más turísticos de acá de esta ciudad. De verdad que se lo recomiendo bastante cuando venga. Y para contarte un poco, la gente viene acá y lo sube en bicicleta o lo suben caminando el Cerro San Cristóbal. Nosotros lo vamos a hacer en el teleférico porque somos flojos. Mentira. La idea es mostrarle el recorrido en el teleférico y las vistas cómo se ven desde arriba. Y bueno, ya estando arriba, estando en la cumbre, la idea es bajar por el funicular. No hacer el mismo recorrido por el teleférico, sino subir hasta la cumbre y estando en la cumbre, bajar por un funicular que es bien bonito. Así que quédate en este video para ver este hermoso recorrido por acá por el teleférico de Santiago. Así que bueno, vamos. Ya estamos acá en el teleférico, estamos disfrutando de las vistas. De verdad que este recorrido es muy muy bonito. Este teleférico tiene dos estaciones, una estación que dura aproximadamente subiendo como unos 5 o 10 minutos y esa está como en la mitad del cerro, es la que estamos a punto de llegar. Y la otra, que si está un poco más arriba, en la parte más alta del Cerro San Cristóbal, esa está como 850 metros. Así que vamos a hacer un recorrido por la primera parada y después subiríamos a la siguiente estación. Ya estamos en la primera parada, mi gente, y como pueden ver, es un lugar muy bonito. Acá tenemos un castillo del fondo, tenemos flores. Y bueno, acá en la parte del frente, como pueden ver, tenemos nuestra primera parada, nuestra primera estación. Y como le contaba al principio del video, la gente aquí viene a caminar, sube en bicicleta al cerro. Vamos a estar haciendo un recorrido por acá. Y acá ya tenemos nuestra primera estación donde nos bajamos. Y la idea es subir una estación más, que es la estación cumbre, la estación más alta. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Así que vamos a hacer un recorrido rápido para subir a la cumbre. Vamos. Ya estamos caminando en la estación cumbre, estamos en la entrada y te puedes encontrar este teleférico de los años no sé cuánto, de verdad que es de los años como 50 sería, de verdad que no me sé la fecha, pero es muy bonito recordar cómo eran los teleféricos antes y cómo han evolucionado. Acá en el frente tenemos un restaurante donde puedes comer y esto es acá, apenas acá a la entrada. Así que vamos a caminar un poco más allá a ver qué nos encontramos y la idea es llegar hasta una estatua que está en la parte más arriba para mostrarles las vistas más grandes de Santiago. Así que vamos. Ya estamos en lo más alto del Cerro San Cristóbal y al fondo tengo la hermosa Virgen de la Inmaculada. Bueno, las personas vienen hasta este sitio para ver las hermosas vistas de Santiago y también vienen a pedir y por las cosas buenas, por las cosas que quieren que le den. Y también piden para que Tomás gane muchos suscriptores en este nuevo video. Mentira, mentira. Pero sí vienen acá a pedir su deseo y también a ver las hermosas vistas. Acá en el fondo, ve cómo se ven las vistas de todo Santiago. De verdad que es un lugar muy espectacular. Si vienes al Cerro San Cristóbal, tienes que llegar hasta este punto. Aquí ahora vamos a estar haciendo una fotografía y nos regresaríamos por el funicular para mostrar el Patio Bellavista, que es un lugar muy bonito donde vamos a comer hoy. Ya estamos caminando por acá para comprar el boleto para el funicular y me encontré algo muy llamativo, que son los huevos panamericanos. Hay una pantalla súper genial que te dice el conteo, las horas que faltan para los juegos. Y bueno, este 2023 se celebran acá los juegos panamericanos acá en Chile, así que aprovecha el viaje cuando vengas y vienes también para los juegos panamericanos. Ahora nos vamos a comprar el boleto para el funicular. Bueno, hay una pequeña cola, como pueden ver ahí, no está tan larga, así que vamos a hacer esa fila para montarnos en el funicular. Y un dato que tienen que saber es que el teleférico que nosotros subimos sube por Pedro Valdivia y baja también por Pedro Valdivia. El funicular no, el funicular llega al barrio Bellavista y ahí están unos restaurantes, lugares para comer. Nosotros vamos a comer en el Patio Bellavista, esperemos encontrar un restaurante sabroso para almorzar. Así que bueno, vamos a bajar por el funicular y mostrarles dónde vamos a comer hoy.
Ya estamos en el patio Bellavista, mi gente, y bueno, lo bonito de este patio es que hay muchas nacionalidades y los colores son muy bonitos alrededor de este lugar. Es un recinto cerrado, un recinto muy seguro, así que cuando vengas a Santiago les recomiendo comer acá en el patio Bellavista. Y lo mejor de todo es que tienes variedades, porque tienes comida mexicana, comida peruana, comida venezolana, colombiana y obviamente chilena. Así que cuando vengas acá a Santiago tienes que comer aquí en el patio Bellavista. Ahora yo voy a ver dónde como. Tengo ganas como de comer algo así como una carne o alguna tabla mixta acompañado de un buen vino. Obviamente que cuando vengas a Chile lo primero que tienes que hacer, o una de las cosas que tienes que hacer antes de irte, es comprarte un buen vino o llevarte un buen vino para donde vayas, porque el vino chileno es uno de los mejores del mundo. Así que bueno, vamos a ir a comer porque de verdad ya tengo bastante hambre, así que vamos a ver qué conseguimos. Ya estamos en un restaurante muy bueno acá de carnes, acá en el patio de Bellavista, y lo primero que me pedí, ¿qué fue? Un buen vino. De verdad que los vinos chilenos son muy buenos. Y la comida que pedí fue un lomo a lo pobre, que es una comida muy típica acá chilena. Así que vamos a esperar este famoso plato chileno, este lomo a lo pobre, acompañado de un buen vino. Y quiero que te suscribas a mi canal y des like para poder llegar al destino más lejos. Ya llegó nuestro lomo a lo pobre. De verdad que esto trae papas fritas, huevos, cebolla caramelizada y una buena carne. Vamos a probar primero la carne a ver qué tal. De verdad que está a término medio, así que... Bueno, buenísimo. Caminando algunos metros del patio de Bellavista te vas a encontrar uno de los puntos simbólicos de acá de Chile, es la Plaza Baquedano. Esta plaza es simbólica porque cuando gana la selección de fútbol de Chile se vienen a celebrar para acá. Cuando gana el Colo-Colo se vienen a celebrar para acá. Y bueno, también es un lugar de protesta. En el 2018 hubo una gran concentración de personas acá protestando y también se le llamó Plaza Dignidad. Y bueno, es un punto muy simbólico porque esta plaza divide un sector y otro, y bueno, las personas se acostumbran a dar sus opiniones acá en esta plaza. Actualmente la están como remodelando porque estaba bastante destruida después de las protestas. Una de las rutas que como le hicimos nosotros, que era venir del Cerro San Cristóbal, la puedes hacer al revés también, de Plaza Baquedano accedes al Cerro San Cristóbal. Es la manera como tú la quieras hacer. Ahora nos vamos a ir al metro de Santiago, que es uno de los datos que te dejo cuando vienes a Santiago de Chile. Tienes que transportarte en metro porque es muy seguro y es muy tranquilo y te comunica a toda la ciudad. Así que vamos a conocer el metro de Santiago y una de las líneas más nuevas de Santiago y América Latina. Así que bueno, vamos a ver cómo es el metro de Santiago. Así que acompáñame. Ya estamos en la parte de abajo de la estación Baquedano y esta línea combina la línea 1 con la línea 5. La línea 1 es la primera línea que se construyó acá en Chile. Y bueno, de aquí vamos a mostrarle el vagón más antiguo que tiene Chile para dirigirnos al vagón más nuevo que tiene. Así que acompáñanos a ver cómo es el contraste de un vagón y otro. Ya estamos en la línea 6, una de las líneas más nuevas de acá de Santiago de Chile. Y bueno, una de las cosas que te puedo contar es que esto tiene un sistema de seguridad que no deja que las personas se vayan a tirar, se vayan a suicidar. De verdad que es un sistema de seguridad muy, muy bueno, que debería implementarlo en todos los metros del mundo, ir actualizándolo para que la persona que tenga alguna depresión o algo no accedan a suicidarse en el metro, porque es una cosa bastante fea. Otras cosas que tiene este metro es que este metro funciona solo, no tiene conductor, así que ya se lo voy a estar mostrando, así que quédate en el video para que lo veas. Hoy estoy en uno de los lugares más visitados de acá de este país. Sí, así como lo escuchas, estamos en el centro histórico. Y bueno, acá al frente tenemos el Palacio de la Moneda o el Palacio Residencial, a donde está actualmente el presidente. Ahora vamos a hacer un recorrido y contarle un poco los hechos históricos que se vivieron acá en este lugar. Y bueno, la idea es ver si tenemos la fortuna de ver el cambio de guardia, un acto que hacen los carabineros de Chile. Sí, así como lo escuchan, así se llaman los policías acá en Chile.
Acá lo que tenemos al fondo es la famosa Puerta Morandé 80, que fue construida por el presidente Pedro Montt, y es una puerta muy histórica porque por acá entraba de forma informal o sin algún saludo presidencial. Y también servía cuando terminaba un mandato el presidente, salían por acá por esta puerta. En esta puerta, el 11 de septiembre de 1973, salieron los restos del presidente Salvador Allende. Sí, así como escuchan. Acá, cuando se presentó el golpe de Estado, por acá salieron los restos de Salvador Allende. Y bueno, desde ese momento se mantiene cerrada, ya que el presidente Augusto Pinochet no quería que esto fuera acto de simbolismo o acto de atribución a ese momento histórico. Y lo que he investigado es que esta puerta se mantiene cerrada, pero en el 2003 el presidente Ricardo Lagos hizo una reapertura de esta puerta 30 años después de que fue el golpe de Estado. Y bueno, se hizo una ceremonia televisiva y se reaperturó. Pero hasta el momento se mantiene cerrada. Estoy en uno de los actos más impresionantes de acá de Santiago de Chile. Estamos en el cambio de guardia que se hace un día de por medio acá en el Palacio de la Moneda. Acá en el fondo podemos ver los carabineros de Chile haciendo la entrada triunfal al Palacio de la Moneda, donde se encuentra el presidente. Ya estamos en la Plaza Constitución, donde la guardia que acabamos de mostrar entra al Palacio de la Moneda y los que están en la Plaza de la Moneda salen. Este es un acto que lleva muchos años celebrándose acá en Chile y se hace un día de por medio. Hoy estamos el día sábado y es a las 10 de la mañana. De verdad que es un acto muy bonito que no puedes perderte si vienes acá al Palacio de la Moneda. Ya estamos caminando por acá por Santiago Centro. Muy cerca del Palacio de la Moneda vas a encontrar la calle Nueva York, una calle muy bonita con su arquitectura como europea o neoyorquina. Y bueno, te quiero contar un poco que este edificio fue uno de los primeros rascacielos de Santiago de Chile. Y bueno, tenía una altura de 52 metros y se utilizó para oficinas y teniendo así el primer ascensor. Te voy a compartir una foto que me tomé en este hermoso lugar y te voy a compartir también el Instagram, que te lo voy a dejar por acá. Para que me sigas si tienes duda del viaje, si quieres saber algo más. Y también se viene un nuevo destino y lo estaré anunciando por acá por el Instagram. Y así nos despedimos del centro de Santiago para dirigirnos a uno de los lugares más bonitos, el sector empresarial de acá de la ciudad. Se encuentra el edificio más alto de América Latina, el Sky Costanera, así como lo escuchan. Así que bueno, vamos ahora al sector más moderno de acá de esta ciudad. Vamos. Ya estoy caminando por el sector empresarial de acá de Chile y bueno, acá podemos ver edificios muy bonitos. En el fondo tengo la Gran Torre de Santiago, que es la torre más alta de América Latina. Se encuentra acá en Chile, sí señor, acá en el Costanera Center, como todos lo llamamos. Este centro comercial hermoso. Y tiene un mirador en la parte de arriba, muy espectacular, donde podrás ver el atardecer de todo Santiago. Te voy a dejar un video que hice hace algunos meses, te lo voy a dejar por acá arriba. Así que bueno, anda y velo porque está muy espectacular este atardecer. Vamos a hacer un recorrido por acá por el Costanera y vamos a ver qué nos conseguimos. Estamos caminando ya por el Parque Bicentenario, un parque fenomenal, mi gente, un parque súper tranquilo. Aquí tienes que olvidarte de la inseguridad porque de verdad está ubicado en una de las mejores comunas de Chile. Así que vamos a estar haciendo todo el recorrido completo. Hay lagunas, hay lugares para caminar, para comer. Bueno, no te voy a contar más nada, así que vamos a caminarlo, vamos a conocerlo. Este parque cuenta con 27 hectáreas y se encuentra en la comuna de Vitacura. Su entrada es totalmente gratis. Es un destino turístico recomendado para estar en familia, disfrutar del aire libre. Puedes andar en bicicleta, tienes senderos para caminar, tienes unos parques para niños y también cuenta con instalaciones deportivas. Ya estamos caminando acá en el Parque Bicentenario y esta es la primera laguna que puedes ver. Un lugar bastante tranquilo, muy bonito para sacar fotos. Y una de las mejores fotos para Instagram que les recomiendo es este lugar acá, parándose hacia allá. ¿Por qué? Porque quedan los mejores edificios de acá de Santiago, los edificios más altos. Y bueno, vamos a estar caminando, vamos a la segunda laguna y coméntame acá en los comentarios cuál fue el mejor lugar donde te sacaste su mejor foto de Instagram. En la segunda laguna, que se encuentra en el final del parque, encontrarás hermosos peces y muchos animales más, donde tendrás la oportunidad de darle comida y compartirlo más cerca que se pueda. Es uno de los lugares más bonitos de este parque. Sin duda es un lugar muy tranquilo donde podrás pasar todo el día porque tiene muchas actividades y lugares donde recorrer.
Y estamos en uno de los parques más turísticos acá en Santiago de Chile. Estamos en el Parque Araucano. Pero mi idea es hacer un recorrido rápido, porque la idea es ir al centro comercial que queda en el frente y que queda el Parque Arauco, uno de los centros comerciales más imponentes de Santiago de Chile, donde verán tiendas como Gucci, Louis Vuitton, Armani. Y bueno, también se encuentra la tienda más grande de América Latina, se encuentra aquí en el centro comercial Parque Arauco. Este parque cuenta con muchas actividades recreativas que van desde un lugar de patinaje hasta un lugar para hacer picnic. Por la mayoría, las personas vienen a hacer ejercicio o también para estar tranquilo en un espacio compartiendo con la naturaleza. Es un lugar bastante amplio donde encontrarás cancha de básquet, tenis, fútbol, entre otras. Ya estamos caminando en la Plaza Rosedal. Es una plaza que queda como en el centro del parque, muy bonita porque es, así como su nombre lo llama, una plaza llena de rosas de diferentes colores. Bueno, ahora estoy en verano, es una época que no están tan bonitas las flores, pero como pueden ver, es muy, muy bonito este lugar. Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y le des like a este video para poder llegar a destinos más lejos. Y ahora nos vamos al centro comercial para mostrarle todo el recorrido de las mejores tiendas de acá de Santiago de Chile. Falabella es un retail muy famoso que construyó en Chile la tienda más grande de Latinoamérica. Esta cuenta con 25 metros cuadrados distribuido en 4 pisos. Tiene lugares para gamer, cafetería, ropa de dama, ropa de hombre y juguetería, entre otros. Su arquitectura y su diseño fueron inspirados en más de 12 países. Sin duda es un lugar donde encontrarás todo lo que buscas. Saliendo de ahí, nos fuimos al distrito de moda donde encontrarás las marcas de los mejores diseñadores del mundo. Llegamos al sector de las marcas y los diseñadores famosos del mundo. Acá al fondo tengo Louis Vuitton, más adelante tengo Dolce & Gabbana. Bueno, en este sector de lujo, esto queda en el centro comercial Parque Arauco y de verdad que esto es increíble, este lugar. Si vienes para Santiago de Chile, no puedes perderte pasear por acá, por este diseño de modas, donde encontrarás Carolina Herrera, Salvatore Ferragamo. Y bueno, yo en realidad nunca he entrado porque de verdad que mi bolsillo no está apto para comprar en una tienda como esta. Pero bueno, los invito a venir, así no tengan dinero o así lo tengas, hacer un recorrido que está bastante genial por todo este parque y por todas estas tiendas. Hoy me encuentro en uno de los mejores lugares de Santiago de Chile y en uno de los lugares que no puedes perder si vienes acá es el Templo Bahá'í. Esto está ubicado en la comuna de Peñalolén y es totalmente gratis, mi gente. Está abierto de martes a domingo. Y bueno, voy a hacer un recorrido por acá. Y para contarte un poco como introducción, este es un templo religioso, un templo que la gente viene a caminar, a orar. Por eso estoy grabando desde tan lejos, porque es un lugar muy silencioso. Así que bueno, me voy a acercar un poco, le voy a hacer unas tomas para que vean lo bonito de cómo se ve este templo, que son 8 en realidad que están ubicados y el único en América del Sur. Y también se puede ver la Gran Santiago desde acá, de lo arriba de este templo. Y lo mejor de todo es que puedes llegar en transporte público y en Uber, no es tan lejos. Así que bueno, vamos a ver. La fe Bahá'í es una de las religiones independientes más jóvenes que existe en el mundo. Surgió a mediados del siglo XIX en Irán. Los templos Bahá'í se caracterizan por contar con 9 lados y asumir una forma circular. El número 9 es el dígito más alto, razón por la cual los Bahá'í lo ven como un símbolo de plenitud y perfección. Estos son edificios abiertos para todas personas con deseo de orar, meditar o reflexionar, con independencia de su afiliación religiosa, origen, etnia o género. Bueno, mis viajeros, y así termina la primera parte de los mejores lugares turísticos de Santiago de Chile. Así que suscríbete a mi canal y activa las notificaciones, que vienen nuevos videos y nuevos destinos que están fantásticos. Y como último dato, te voy a dejar mis 2 últimos videos de Brasil, que están muy, muy buenos. Así que anda y velo. Y recuerda, un día perfecto comienza viajando.